Salve María, con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales en este programa de Buenas Noches, un programa que es el último programa del día para poder ir a descansar con las verdades de la fe que alimentan nuestro corazón, que iluminan nuestra mente para poder servir mejor a Dios. Compartan con vuestros contactos que les puede servir también estas meditaciones. Acompáñeme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy vamos a hablar del principio de contradicción. ¿Qué es eso? Ese principio de contradicción, ¿en qué sirve? ¿Cómo se entiende? Entonces, el doctor Plinio nos cuenta, nos habla, nos enseña sobre un principio de verdad, porque el principio de contradicción está basado en la verdad. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, porque entra en contradicción. Por ejemplo, un serrucho está creado, inventado para cortar, para serruchar, y no puede ser utilizado para otra cosa. Por eso las cosas que son creadas deben ser utilizadas en la función para las cuales fueron creadas. Las cosas materiales, las cosas sobrenaturales. Por ejemplo, nosotros tenemos este principio de contradicción de la verdad. No puede existir dos verdades al mismo tiempo. ¿Por qué? El principio de contradicción. Una es verdad y la otra es mentira. Uno es el bien y otro es el mal. No existen un medio mal, un medio bien. No, ¿por qué? Porque Santo Tomás de Aquino nos dice que el bien es una causa íntegra y el mal viene de un defecto. Entonces, por causa de ese principio de bien, se genera el principio de contradicción. Un destornillador no puede ser utilizado para otra cosa sino para ajustar o desajustar el tornillo. Un cuchillo de la mesa no puede ser utilizado como destornillador. ¿Por qué? Porque no está creado para eso. Por eso las cosas que Dios ha creado tienen una finalidad y están de acuerdo con el principio de verdad que se llama el principio de contradicción. No puede ser y no ser al mismo tiempo. No existe ese relativismo. ¿Por qué? Porque la verdad es absoluta, porque Dios es la verdad y Dios es absoluto. Entonces vamos a pedir pues a la Santísima Virgen María para que nos haga entender esa verdad y nosotros con eso ser completamente sí o completamente no en cuestión de verdad y de bien. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.